Buenas, buenas, yo soy Noah y estoy en Stardew Valley. Ya hemos hablado de la pesca y de la minería en mi canal, así que en el día de hoy nos toca hablar de la agricultura para este juego. Así que si quieres saber todo lo relacionado a esta actividad, quédate porque comenzamos. Vamos a empezar hablando de las azadas. Tenemos 5 tipos y las podemos mejorar en la herrería de Stardew Valley. La primera azada hace un agujero de 1, la azada de cobre hace un agujero de 3, la azada de hierro lo hace de 5, la de oro va a hacer de 9 casillas 3x3 y la de iridio van a ser 2 veces la de oro, es decir, un total de 18 casillas. Cada azada tiene los movimientos de las anteriores, así entonces la de iridio va a poder hacer el movimiento de la de cobre, la de hierro, la de oro y la del propio iridio. Si queremos romper un cultivo y dejar la tierra tal y como estaba, podemos utilizar la herramienta del pico. Y otra forma de arar la tierra de manera muy eficiente viene a ser las bombas. Como estáis viendo, van a arar la tierra tal y como las azadas. El problema es que también rompen las estructuras, así que no las recomiendo demasiado. Para nuestra granja, también vamos a necesitar algunas cosas como los espantapájaros, que se hacen con 50 de madera, 1 de carbón y 20 de fibra vegetal. También vamos a utilizar pararrayos, que podemos fabricar con un lingote de hierro, 1 de cuarzo refinado y 5 alas de murciélago. El cuarzo refinado se consigue metiendo un trozo de cuarzo en un horno. Después de tener arada la tierra, nos va a tocar regarla. La primera manera es con regaderas, las cuales vamos a poder ir mejorando poco a poco en la herrería como las azadas. Y tenemos 5 tipos. La regadera normal solamente riega una casilla, la de cobre 3 casillas, la de hierro 5 casillas, la de oro 3x3 9 casillas y la de iridio va a regar 18 casillas. Importante que la regadera de iridio va a poder hacer las mejoras de todas las regaderas en orden. Otra manera de regar es el hidrogel básico o hidrogel avanzado. Sobre la tierra arada podemos echarlo para hacer que dicha tierra tenga una probabilidad de mantenerse húmeda después de la noche, haciendo que no se necesite regar más adelante. El hidrogel básico va a tener una probabilidad más baja de que se mantenga húmeda la tierra, mientras que el hidrogel avanzado va a tener una probabilidad mucho mayor. Muy importante que estos hidrogeles solamente los podéis echar en la tierra antes de poner las semillas, así que muy importante que echemos este tratamiento justo antes de las cosechas y de todo, gente. El hidrogel básico se hace con 2 piedras y el hidrogel deluxe se hace con 3 piedras y 1 de arcilla. Yo personalmente no los recomiendo, ya que solamente nos van a dar una probabilidad y no voy a estar segura de que tenga la tierra húmeda. Solo es una probabilidad y un porcentaje, así que yo no la recomiendo. Y ahora tenemos la mejor manera de regar de todo el juego, los aspersores. Tenemos 3 tipos, normales, de calidad y de iridio. Los normales se hacen con un lingote de cobre y uno de hierro, los de calidad se hacen con un lingote de hierro, uno de oro y uno de cuarzo refinado, y los de iridio se hacen con un lingote de oro, un lingote de iridio y una pila. La pila os la van a dar los pararrayos. El normal es una caca, solamente va a dar agua a 4 casillas, que son las que estáis viendo en pantalla. El de calidad ya os recomiendo empezar a utilizarlo, puesto que va a dar un poquito de agua a sus alrededores por completo. Y el mejor del juego, sin ningún tipo de dudas, es el de iridio, que como estáis viendo va a regar muchísimas casillas, un total de 24. Y yo no os recomiendo nada que utilicéis el aspersor número 1, porque vais a estar con muchos aspersores y no vais a tener sitio para plantar. Mi granja, personalmente, como estáis viendo, tiene aspersores de iridio por todas partes, haciendo que todas las casillas tengan riego todos los días. Así que si podéis lograr tener aspersores de iridio o aspersores de calidad, vais a pasaros el juego prácticamente, o al menos a nivel monetario. La siguiente parte de nuestros cultivos van a ser los aceleradores. Bienvenidos a la Fórmula 1. Tenemos el básico y el avanzado. El básico, cuando lo plantemos en el suelo, va a hacer que nuestras hortalizas crezcan un 10% más rápido, así que vamos a tener más tiempo para cosecharlas durante la estación. Y el deluxe va a hacer que tengamos un 25% mayor de velocidad en lo que es la plantación de verduritas. El básico se hace con una brea de pino y una almeja, y el deluxe se hace con una resina de roble y un coral. Y el fertilizante secreto ultra rápido va a ser de color azul neón y nos va a garantizar un 33% mayor de crecimiento en nuestros cultivos. Y por último tenemos los paquetes de fertilizantes. Los fertilizantes lo que hacen es que las verduras tengan más calidad, es decir, que tengan calidad iridio o calidad dorada de manera mucho más sencilla. Los vamos a echar en la tierra igualmente, al igual que los aceleradores, los hidrogeles y todo eso. El básico se hace con 2 de savia y el deluxe con 2 de savia y un pescado random. Los fertilizantes y los aceleradores, siendo sincera, son los mejores de todo el juego para echar en la tierra. Y es muy importante que elijáis bien, ya que solamente podéis echar un tipo de paquete en la tierra. Si ponéis aceleradores, no podéis poner fertilizantes ni otra cosa. Acordaros, gente, que algunas comidas van a aumentaros el atributo de agricultura y por ende vais a poder recolectar y cosechar las cosas con muchísima mayor calidad. Y ahora os voy a explicar todos los cultivos de todas las estaciones de este juego. Para primavera tenemos el ajo.
ajo, el allium azul, el arroz, la chirivía, la col rizada, la coliflor que puede salir gigante, la fresa, el grano de café, la judía verde, las patatas, el ruibarbo, el tulipán. Ahora vamos con los cultivos de verano. La amapola, mi cultivo favorito, el arándano, la carambola, el chile, el girasol, la lentejuela de verano, la lombarda, el lúpulo, el maíz, el melón que puede salir gigante, el rábano, los tomates y el trigo que también es de otoño. Y ahora nos tocan los cultivos de otoño. La alcachofa, el amaranto, la berenjena, la calabaza que también puede salir gigante, la col china, las grosellas, los ñames, la remolacha, la rosa de hada y las uvas. Después tenemos los cultivos especiales. La baya de gemas que solamente crece en otoño, las semillas de fibra que puede crecer en cualquier estación y no necesita agua, la fruta milenaria que crece en primavera, verano u otoño, el fruto taro que va a crecer en verano durante la isla jengibre, los higos chumbos que crecen en el invernadero, las hojas de té que van a crecer durante todas las estaciones, la piña que va a crecer en verano, y luego tenemos las semillas silvestres que van a dar frutos random de las estaciones, como rábanos, setas y cosas que encontremos por el suelo, y las semillas variadas, que nos van a dar prácticamente cualquier cultivo de la estación que lo estemos plantando, y van a ir variando dependiendo del momento del año en el cual nos encontremos. Importantísimo ahora, gente, que os vayáis a ver en mi canal el vídeo de mejores cultivos, porque en este vídeo solamente voy a explicar cuáles son, pero en ese os explico cuáles son los mejores y los más eficientes. Así que, si queréis saber cómo conseguir muchísimo dinero de los cultivos, meteros después de este vídeo a este que tenéis en pantalla, porque os va a servir muchísimo, de verdad. Muchísimo, muchísimo, muchísimo. Ahora vamos a hablar de los cultivos de clases. Tenemos la clase gigante, que van a ser los cultivos de melones, calabazas y coliflores, que si ponéis un 3x3 pueden salir gigantes. Después tenemos los cultivos de una cosecha, que son aquellos que los podéis recoger una vez y ya. O sea, que tenéis luego que volver a plantar nuevas semillas, porque la planta no os va a producir más. Luego tenemos las plantas con guadaña, que vamos a tener que quitarlas con la guadaña y no con la mano. Las plantas de palo, que van a ser aquellas que cuando las plantemos van a crecer varias veces y no tenemos que poner la semilla todo el rato. Y las de palo concretamente no nos van a dejar pasar, que son diferentes de las plantas de arbusto, las cuales también podemos recoger varias veces, pero podemos pasar en ellas. Y pues nada, gente, espero que haya quedado bastante, bastante claro el tema de la agricultura en Stardew Valley. Os recomiendo muchísimo que también os paséis a ver en mi canal la guía de pesca, que es una cosa muy importante, que también es interesante que conozcáis, y también la guía de los mejores cultivos, porque ahí os explico cuáles son aquellos cultivos que son los que más dinero dan de todo el juego y más eficientes son. Así que pasaros por esos vídeos, por favor. Y pues nada, gente, yo por aquí me despido. ¡Hasta la próxima! ¡Chao, chao!